And for me, you know, in that particular possibility space, the kind of creativity that I think is crucial is called what I call banal creativity. In other words, it's relative to where you start. And in fact, from my experience with these workshops, basically everybody's capable of creativity. And I think it's not that I'm trying to, in some ways, critique the idea of the artist per se, but there has been a definition of the artist which was based on scarcity and uniqueness created by the market. In other words, once you become very demanded in the market, high demand in the market, you become scarce and you become richer and you become Picasso. But that doesn't mean there isn't genius, but it means that the relationship that we have to what you might call the artistic nature of every human changes. So I'm a bit of the view that we're all creative in one way or another. It's a question of where you start. A child who learns to read, for me, is very creative because they make a leap in their understanding. That's a creation of their own knowledge that they've been able to grasp. And so I would see as something much more widely diffused. It doesn't mean there aren't geniuses, but. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo. Sí, por favor. Hola, mi nombre es Ana Laura Martino. Yo soy bióloga y trabajo en la Dirección Nacional de Aguas con el tema de políticas de agua. Pero mi pregunta la motiva la compañera y tiene que ver con esto de imaginar otros futuros. La pregunta concreta es, ¿cuál es el rol de la educación en este momento de crisis de los sistemas educativos? ¿Y cuál es la propuesta que tiene un innovador? Es un mundo la respuesta, pero aunque sean unas líneas, le agradezco unas líneas generales, porque seguimos enseñando lo de hace dos siglos en general. Gracias. Muchas gracias, San Pablo. The really short answer is that I've written quite a bit about this. And so I've written a great deal about the future of education. So there's actually stuff on ResearchGate up there that you can take a look at. But essentially, in the context of the question about creativity, but also on the question of pull learning versus push learning, which is the basic model of today. So it's preparatory and it's planned. I can somehow tell you what you need to know. Put it in your head, so just in case, you'll have it. Well, that's not Googling, you know, where you can pull when you need it. So, in many ways, the current education system, which is an artifact, an essential artifact, and a powerful artifact of mass industrial societies, is inimical, is negative, is an obstacle. But that doesn't mean it's going to be very easy to reform it or to replace it. And it's maybe better to replace it than to reform it, because it's based on a basic concept that is not really compatible, or maybe to walk on both legs and have different systems. Just one last point, which is that intergenerational learning is exceedingly powerful, and yet we've tried to eliminate intergenerational learning by creating cohorts. If we begin to imagine in communities a much more intergenerational relationship to learning and to wealth and to caring, you arrive at different experiments, and not the experiments of the current education system, which is based on status and behavior, mostly. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a estar cerrando. Antes que quisiera hacer algunos comentarios respecto a algunos de los puntos que me parecen importantes que se estuvieron conversando y tocando. Y que tiene que ver con esto de la toma de decisión y el futuro, ¿no? Es decir, cómo usamos el futuro en la toma de decisión. Y en gran parte de la conversación, por ahí algunos ejemplos que se planteaban, o que planteaban.
que trajiste algunos instrumentos. Y tenemos muchos instrumentos dentro de lo que se configura como el área de los estudios de futuros, ¿verdad? Son instrumentos que generalmente se utilizan para predicción, pronóstico y planificación. Lo que ocurre es que son instrumentos que se basan principalmente o que toman en cuenta el aspecto más epistemológico, es decir, ¿no? Y al mismo tiempo también han venido perfeccionándose en cuanto a su aplicabilidad, pero no tanto en lo que refiere a sus bases teóricas. Y lo que aporta el enfoque de Future Literacy y la disciplina de anticipación es esta diferenciación al incorporar el nivel ontológico y ir justamente a la pregunta que Elizabeth planteaba de qué es el futuro. Entonces, el futuro es imaginación porque en sí mismo no existe y también es anticipación. Y cuando hablamos de qué es anticipación, nos estamos refiriendo a sistemas anticipatorios. No es únicamente anticipación como acción para llegar allá. Cuando nosotros lo encuadramos dentro de este marco, podemos diferenciar lo que es anticipación para el futuro de lo que es anticipación para lo emergente, para dar sentido a la novedad, a lo diferente, a lo distinto. Y entonces esto necesariamente enriquece nuestra capacidad de poder diferenciar cuándo tenemos que utilizar uno u otros instrumentos o cuándo es necesario hacer una combinación de todos ellos. Pero por sobre todo, interpretar tanto el fenómeno que estamos estudiando como los resultados, ¿no? Que la aplicación de estos ejercicios o de estos instrumentos arroja. Simplemente quería decir esto porque sí entiendo de que hay un interés relevante y significativo de aplicación de este enfoque en el área de las políticas públicas, donde necesariamente hay que tomar decisiones y esas decisiones están totalmente involucradas en futuros. Entonces es importante diferenciarlos. Entonces, bueno, simplemente traer esto y agradecerles entonces a todos. No sé si Luis quiere decir algo al respecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias.